Información calentita y de primera mano, le comento que el hermano de la fallecida cantante Selena, Abraham Isaac Quintanilla III, ay Dios mío, hasta me cansé, mejor conocido como Abby Quintanilla, figura en la lista de los 10 más buscados durante el mes de agosto en un condado de Texas. Fíjese que el líder de los Cumbia Kings es buscado por no pagar la manutención de sus hijos menores. Desde ayer fue difundida la imagen de este caballero a través de las redes sociales. Jole, tú comiendo hamburguesas, ¿verdad, mi querido Abby? Pero tus hijos, ni siquiera al aire. Oigan, les comento que Luis Gerardo Méndez debutó como director de un capítulo del Club de los Cuervos, esta serie donde él también actúa. Y fíjense que el actor saltó a la fama por su papel como Javi Noble en esta película que a todos nos gustó, nosotros los nobles. Y ahora, en esta nueva etapa, se exigió a sí mismo el doble de trabajo, pues él dice que la repetía las escenas una y otra vez, hasta que quedaran perfectas. Yo no creo que nosotros los nobles haya repetido tanto, mi rey, pero bueno, se agradece que estés haciendo tu lucha. Y muchas felicidades a los calientes en Vale Marichal y Kalimba, porque en Vale, ex integrante de OV7, pues obviamente ya tuvo a su bebé, esta cantante ya se convirtió en madre por cuarta ocasión. Ya ven, por eso le digo que en Vale y Kalimba son los calientes, ya se aventó el cuarto chamaco. Esta niña es llamada Kayla. Ella y su esposo decidieron compartir la feliz noticia a través de su página de Facebook, donde realizaron 9 transmisiones en vivo, tanto duró el parto. Y fíjense que desde su entrada al quirófano hasta que la pequeña Kayla ya se encontraba en el cunero, todo eso se transmitió. 4 hijos, se nota que en Valia le falta un televisor. En Valia, ponen de primera mano para que tengas otra cosa interesante que hacer, estar ahí, en vez de estar ahí teniendo tantos chamacos.